También nos habló José Vázquez, José Vázquez Mendoza, originario de la fábrica de Atemajac. Felicidades por el programa y por los invitados de talla internacional, muchísimas gracias. También nos habló Daniel Briceño, es la primera vez que nos habla, ya lleva aproximadamente unos 3 meses, 4, nos comentaba. Es la primera vez que se comunica aquí y les envía saludos a ustedes. Muchas gracias. Felicidades por el programa y que bueno, que quiere empezar a escuchar música de ustedes. Vamos a hablar un poquito con ustedes antes de escuchar la primera canción. Microphone Killer, háblame un poquito, por favor, de tus inicios en el rap, por favor. Mis padres son de aquí, de Guanatos. Se fueron como inmigrantes a Texas. Nosotros nacimos allá. El hip hop tuvo mucha influencia, you know, creciendo. Yo pienso que a los 12, 13 años, de veras, me empezó a gustar. Y mi amigo, tenía un amigo que se llamaba Marcos Barbosa. Tenía, ¿cómo se llama? He had a 4-track. Y tenía un drum machine, una, ¿cómo se llama? Máquina de ritmos. De ritmos. Y, ¿cómo se llama? Y como a los 15 grabamos una canción, no se veía muy bien. Y nos enseñamos a mezclar, a masterizar, de allí. Y pues me gustaba siempre escribir y me gustaba mucho el rap y empecé a escribir y a los 18 grabé un ¿cómo se llama? Un single. Un sencillo, sí. Ajá, se llama Microphone Killer, que es mi nombre, you know, y me decían Microphone Killer porque siempre había muchos battles, muchas batallas y siempre estaban todas las batallas y pues mi voz siempre se me, ¿cómo se llama? Me acelero y soy recio, soy como un microphone. Y como era también, you know, siempre andaba con mis amigos en los parties, en los house parties, que antes eran house parties. Siempre andaba en the streets y todo eso. Y, you know, decían, ¿qué onda, killer? Decían, ¿qué onda, killer? Y luego un compa, me acuerdo que estaba rapando y dice, hey, microphone killer, ¿qué onda? Y así se pegó, se pegó microphone killer. Así nació el nombre. Yes, sir. Perfectísimo. ¿Quiénes son tus influencias? Man. ¿A quién admiras? Por ahí también fuera del aire, antes que iniciara el programa, me comentabas que has tenido participación con varios de los grandes, algunos de los grandes, no sé, pero ¿quién te influyó? ¿Quién te mueve en el rap, etcétera? Oh, man, cuando estaba, you know, unos 14, 15 años, man, me acuerdo que los Poor Righteous Teachers, mucho Dres, the black sheep, where's the black sheep, here's the black sheep, you know, él tuvo mucha influencia porque era un lírico. Creciendo ya más grande, Nas, man, Nas tenía mucha lírica, es un storyteller, dice una buena historia, sabe cómo escribir una buena historia. Yo pienso que mucho el East Coast, porque eran bien profundos. Mm-hmm. También el West Coast también tuvo mucha influencia, porque lo que estábamos viendo en la calle. Sí, claro. You know, estábamos viendo en la calle, pero sí, man, los Poor Righteous Teachers, ¿cómo se llama? Nas, Wu-Tang Clan, el primer álbum, man. Sí. Man, estaba muy bueno Wu-Tang Clan, man. Y, you know what I'm saying? Get the money, yo. Dollar bill, yo. You know, so, you know, muchas influencias, man. De hecho, me comentabas que le abriste a Nas en algún concierto. A Nas, ajá, en Texas tuvo un concierto. Nosotros abrimos por Nas, hemos abrido por 666 Mafia, T.I., Ludacris, Sierra, pues, es canta R&B. Mm-hmm. Hemos también con Alive Shader Brown, ¿cómo se llama? Kid Frost, y también hasta Melo Manes. Oh. Melo Manes, back in the day, que shout out a los Reyes Brothers, Cypress Hill. Mm-hmm. Hemos estado, ¿cómo se llama? Haciendo, you know, muchos conciertos, hemos estado abriendo, ya. Yeah. Muy bien, nos ha ido muy bien. Ya se están relacionando, bueno, ya desde hace tiempo ya tienen relación con los grandes. Yes, perfecto, pues vamos a escuchar un poquito de tu música. Vamos a escuchar, si no me equivoco, esta canción, Matador. Matador. ¿Quieren comentarme algo al respecto de Matador? Sobre la producción, letra, no sé. Matador, man, la producción, uno de mis amigos, Double X, y es un beat que está loco, man. El ritmo está crazy, man. Matador es algo que, como un veneno, es una plaga, un plague, man, que está nomás, you know what I'm saying, está killing everything, está matando todo, man, todo el veneno que nos han infectado, man, está matando todo. Perfecto. Bueno, pues ahí está el buen David Martínez contestando teléfonos, mi David,
primera llamada, segunda, si quieres, si gustas, ahorita voy con la a contestar yo, como gustes. Vámonos con la canción de Matador, de nuestro amigo Microphone Kira, para que ustedes se den cuenta de la talla de nuestro amigo invitado, artista invitado. Vamos a escuchar esto. Sí, voy a tener la llamada por allá. Ahí está, igual. How we do it, while I'm out of Jalisco, I got my partner Jimmy over here from California, LA, D-Town, Dallas, Texas, go clear. I've been the promoter, pushing it out here, homeboy, in Mexico, international, baby. Can't stop it, can't stop it. Worse than it's a violence, if we back to the south. Are you so in the dark? Mexican Revolution. Tradición está muy. Me voy a llorar, güey. Clicked up, throwed off the head, you know, straight out the dome. I don't gotta rhyme, man, I'm always on time. And I get the people crunk like poking lines. Straight off the head, man, straight out the dome. I said it before and I'ma kick down the door. It's the rah rah shit with my rah rah dick. Niggas talking shit, man, I'ma load a clip. This is some street shit, man, they call it hip hop. I call it, I'ma make them motherfucking body drop. Straight up on the floor, straight hardcore. What you gonna do when I come for your soul? Raw shit, a loaded clip, drama. Drama gonna pop up. Se anotan para el disco y nos quieren saludar al aire, una vez escucha. Bien, pues regresamos aquí por las calles de Nueva York. Muchísimas gracias. Nos está diciendo el buen David que tenemos una llamada al aire. ¿Ya está lista mi buen David? Ya está. Ok, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Daniel.